Segundo, a lo garrido. Oye, Guille Muñoz, Antonio Ramos Mateos. Entra en la meta ya también los Cervantes Peñas. Y la meta de no solo venta campeón del Tour, ahora Miguel Indurainez, venta campeón del Tour. Bueno, cuando empecé a hablar con Melchor para venir a la Tita, bueno, para ir a la Tita a Marruecos, era casi septiembre, octubre del año anterior, del 19. Año y pico, desde que decidí que veníamos, preparando todo, entrenando, parando, vuelta a entrenar, y por fin ya está acabada. En Almería, la verdad que bonito, ha sido un bonito reto, un poco largo, pero un bonito reto. De todo lo que te habían explicado y lo que has vivido, ¿qué es lo más diferente? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? No tiene que ver nada el terreno de aquí con el de Marruecos. Eso sí, me han dicho, el campamento, todo es diferente, las rutas, hay más carretera, hay más zona civilizada. Pero lo que ha sido muy parecido ha sido el campamento. Los que van a correr y a ganar, y el resto, pues hay luchas personales, hay amigos que vienen, hay compañeros de trabajo, hay familia como yo que con mi hijo. O sea, hay diferentes motivos, gente que tienen retos por pasar esta prueba, y eso ha sido bonito, y la convivencia en el campamento, aunque este año con mascarilla no podemos estar juntos un poco, manteniendo las distancias, pero ha sido un bonito ambiente. ¿Cómo es correr con la familia? ¿Has corrido con tu cuñado, con tu hijo? ¿Cómo es compartir campamento, compartir? Bien, hombre, vive más intenso, porque cada uno hoy en día, como tenemos tantas cosas para hacer, luego mi hijo también vive fuera, aquí 6 días lo vives muy intenso, te levantas, o sea, duermes, te levantas, desayunas, vas a la carrera, cada uno en la carrera ya va por libre, y luego pues vives muchas horas, y la verdad que es una bonita experiencia para vivirlo sin familia. ¿Luego has venido con el equipo de Melchor, con el equipo KS7 Logistío? Erais 35 corredores conviviendo, carrera. ¿Esta experiencia de ser un equipo tan grande, cómo la vive Miguel Indurainez? Bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo, siempre hemos sido equipos grandes y bienvenidos. Y venir, hombre, puedes venir solo, pero si tienes la oportunidad de venir en un equipo así organizado, que tiene experiencia, lleva muchos años, saben moverse, saben organizarse, el material que te hace falta, te dan. No, hombre, si llevas ya muchas pruebas de estas, ya te puedes buscar tú solo la vida, pero yo he venido muy bien arropado. Unas cosas son los corredores que van a correr, que llevan otro tipo de forma de hacer las cosas, pero el resto, la verdad que nos han apoyado mucho. Y luego, por último, te quería preguntar, ¿no has podido ir a Marruecos? ¿Has venido a medias? ¿Te quedas con las ganas de ir a Marruecos? No, esto de la bici de rueda ancha ya ha sido una experiencia. Había hecho algo, pero muy light, y con esta experiencia ya estamos cumplidos. Ya vale, ya estamos. Nada, ha sido un placer el poder colaborar y el promocionar nuestro deporte. Este año no ha sido un año fácil, pero al final se ha hecho la prueba, la verdad que con mucha seguridad, muchos medios, y ha sido un placer el formar parte de esta familia. Muchas